Amigos de mi canal de YouTube, sean bienvenidos a un video más. Y pues como ya vieron el título, nos acompaña Carlos Torres, mejor conocido como Charlie Flow, de esa exitosa serie de Netflix que todos ustedes me imagino que ya la disfrutaron. Ya todos la hemos disfrutado, así que lo tenemos acá. Anda por el área del DMV, anda gracias, vamos a New Star Entertainment. Esa es la compañía que lo ha traído ahorita a compartir con todas las personas del DMV, el DMV que es Washington, Maryland y Virginia. Charlie, ¿qué está pasando? Contéstame. ¡Aló! Bienvenidos. Gracias. A mi canal de YouTube, Charlie Flow. La verdad que exitazo, gracias, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá, por esta entrevista. Un saludo a toda la gente. Y feliz de estar acá, hermano. Estamos sorprendidos con el éxito de la Reina del Flow, que ha, sin duda alguna, ha rompido barreras. Princesa. Estás hermosa. ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar hablando. Hay más proyectos antes de la Reina del Flow. Sí. Pero específicamente, bueno, primero saber un poco cuáles son las participaciones que has tenido como actor en las series o lo que has hecho en tu carrera como actor. Bueno, pues hay muchas series. Digamos que en Colombia, sobre todo. Yo soy de Colombia, bueno. Me imagino que los que han visto la serie saben que se grabó en Colombia, que es una historia de Colombia, sobre todo en la ciudad de Medellín. En Colombia, digamos que hemos tenido la oportunidad de hacer muchos personajes, varias series. Esta es la primera, en realidad, que entra a Netflix de todas las que hemos hecho en Colombia y que además ha tenido este auge, que la verdad no lo esperábamos. Estamos sorprendidos cómo lo ha recibido la gente aquí en Estados Unidos, en Europa, en Costa Rica. Estuvimos en Panamá fue la locura. En Honduras, de verdad que estamos gratamente sorprendidos. No, ya la muestra un botón que estamos aquí, vean, me están entrevistando aquí, nada más y nada menos, ¿qué más que eso? Yo emocionado, yo soy un fiel seguidor de las series de Netflix, o sea, yo paso ahí viendo, ustedes saben, mis seguidores, así que para mí es un placer tener a una persona que está en la pantalla de Netflix, que es un actor colombiano, y tanto que me encanta la serie colombiana, pues aquí está. Bueno, para que la gente que no ha visto la serie y va a correr a ver la serie, porque va a decir, bueno, a ver quién entrevistó nuevo, correr a ver la serie. Por favor. ¿Cuál es el nombre del personaje? Es Charlie Flow. Sí. ¿Quién es Charlie Flow? Más o menos así. En realidad el nombre del personaje es Carlos Cruz. Carlos Cruz. Pero su nombre artístico es Charlie Flow. Mi vida sería tan diferente. Es un personaje de la ciudad de Medellín, de Colombia. La historia empieza con este personaje a sus 15, 16 años, está en el colegio, ¿no? Pero desde muy pequeño muestra como esa ambición, esas ganas que tiene de triunfar, de ser famoso. Él quiere ser cantante de género urbano, reggaetonero, para ser más específico. Sí, sí. Es una realidad que pasa en los jóvenes. Sí, y en Medellín, en Colombia, en Medellín, que mucha gente sabe ahorita, digamos que eso está en furor. O sea, tenemos grandes exponentes de género urbano como Piso 21, Maluma, J Balvin. Entonces digamos que si tú vas a la ciudad de Medellín en este momento se siente ese reggaetón, esa magia de los artistas del género urbano. Entonces esa historia nace ahí, este personaje ambicioso con ganas de llegar a la fama, pero el único problema es que quiere llegar al éxito sin importarle lo que tenga que hacer. Entonces se va a llevar por delante mucha gente, nuestra protagonista, que es la Reina del Flow, es una de esas, por culpa de él va a tener que ir a la cárcel y hasta ahí se las dejo. Hasta ahí se las dejo. Así que usted puede disfrutarlo si quiere saber cuál es el papel que hace él, pues va a disfrutar la serie, está en Netflix, la verdad que yo la estoy viendo y la verdad que está buenísima, la verdad que como toda, la verdad como en lo personal, como todas las series colombianas, pues buenísima, y ahora con la Reina del Flow. Bueno, como tú decías al inicio, no te esperabas este éxito, no te esperabas esto, y la verdad que primera vez que se coloca, dices una serie en Netflix, a título personal, ya fuera el personaje, ¿cómo te sientes haber llegado a Netflix, haber llegado con una serie tan exitosa? Y viendo el recibimiento de las personas, me contabas antes de cada lugar donde estás siguiendo que la gente se identifica, pues. Mira, creo que es la primera vez que de verdad siento este auge de Netflix, ¿no? Digamos que siempre uno lo ha escuchado, qué es lo que pasa un poco con las redes sociales, qué es lo que pasa un poco con estos canales de YouTube y todo esto que está pasando, digamos, con el mundo digital. Es primera vez que yo en realidad siento la fuerza que tienen estas plataformas como Netflix, las fuerzas que tienen las redes sociales, que de verdad la gente ha aprendido como a abrir el mundo, a abrir la cabeza, no importa de dónde sea la serie. A mí me escriben, mira, el otro día estábamos mandando saludos a Mozambique, me escriben de Italia, me escriben de todas partes. Entonces es la primera vez que de verdad siento la fuerza que tiene el mundo digital.
que tiene el mundo digital y que tiene esta plataforma como Netflix, que me tiene hoy aquí en esta entrevista y compartiendo con la gente de aquí en Maryland y en Estados Unidos. Estuvimos en Miami y compartiendo con todos los seguidores de La Reina del Flow, entonces feliz. Conmigo. Después de la serie, después de ese gran éxito, ¿cuál es el lugar o cuál es esa experiencia? ¿Cómo puedo llamarlo la primera experiencia con el público después de la serie? ¿Cómo sentiste la primera experiencia? Digo yo, esa es como la primera vez después de la serie. Tú no te esperas y vas a un lugar y la gente empieza a reconocerte y dices, wow. Pues mira, lo chistoso es que de todas las series que he tenido la oportunidad de hacer en Colombia, esta cada día me trae más sorpresas y mejores noticias. Cada día sale algo nuevo. Digamos que la serie en Colombia fue transmitida por el canal Caracol, que fue el canal que hizo originalmente la serie, digamos. Fue transmitida hace, ya terminó en Colombia, terminó hace como 6 meses de estar al aire. Eso fue la locura, batimos récord de audiencia en Colombia. Entonces estábamos muy felices con el éxito en Colombia, no esperábamos que fuera más allá. Después la suben a Netflix y nos ha traído sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Estuvimos en Argentina, una locura. Después de estar en Netflix, Telemundo Internacional la compra y la pone en Telemundo Internacional, que en este momento está en Telemundo Internacional, en 20 países. Entonces todos los días estamos recibiendo mejores y mejores noticias de este proyecto, de esos proyectos que tiene magia. Que terminamos de hacerlo hace alrededor de 8 meses y todavía, como vuelvo y digo, me tiene aquí, todavía seguimos ¿qué más falta? Disfrutando de ese... ¿Qué más falta por aquí en los Estados Unidos? No, falta de todo. La verdad es que ahorita ha sido más que todo de tiempo. No he tenido el tiempo de venir a compartir con la gente como quisiera. Es un viaje rápido, llegué el jueves, me regreso el domingo, estuve en Miami, aprovecho para estar acá en Maryland, en Washington. Me toca regresarme el domingo porque tengo que seguir trabajando en Colombia. Pero espero volver con más tiempo, con más calma, porque estamos gratamente sorprendidos y agradecidos con el recibimiento de la gente aquí en Estados Unidos. Feliz. Wow. ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes, a todas esas personas, la verdad? Y quizás puedo tomar como primera persona e incluirme. Esas personas que soñamos o pensamos en querer hacer este tipo de cosas, la actuación, meternos a una serie, o hacer como en el caso mío, pues todos mis señores saben, yo tengo mi serie y la transmito a través de acá, pero hay personas que a mí, por ejemplo, me escriben, ¿cómo puedo hacer para estar en tu serie? ¿Cómo puedo hacer para hacer eso, lo que tú haces, para que la gente, pero tú que estás a un nivel más grande, Netflix, la verdad que para mí Netflix es algo demasiado, entonces, ¿qué mensaje le puedes mandar a todos estos jóvenes que tienen un sueño, porque yo lo miro así que tienen un sueño y que quieren llegar pues a tener ese éxito con una serie, con una película o con cualquier proyecto que es? Bueno, yo creo que en este momento hay varios consejos. Primero, lo que haces tú es un ejemplo a seguir, hermano. Creo que tú les puedes aconsejar más que yo. Creo que hablando ahorita, retomando un poco el tema de lo que está pasando con el mundo digital, creo que eres un ejemplo vivo. Como decimos en Colombia, la muestra del botón, algo así. La muestra del botón. Se dice, ¿no? La gente hoy en día, lo que me gusta a mí, lo que pasa con el mundo digital es eso, que ya no tienes que esperar nada. Esperar eso. Digamos que tienes la oportunidad de crear, de mostrar a través del mundo digital. Y por otro lado, que no es mi caso, en realidad, digamos que lo más digital que manejo yo son mis redes sociales, pero por el lado mío, que ya es como televisión, series, audiciones como tal, yo el consejo que siempre doy es que se preparen, que estudien, que se preparen, que tengan fe. Es una carrera, es un mundo complejo, creo que tú lo sabes también, es un mundo complejo, es un mundo muy competitivo, pero la oportunidad llega, de que llega, lo importante es que cuando llegue la sepan aprovechar con la experiencia, con el talento, con lo que han hecho. Y no se queden tampoco quietos, yo pienso que tú eres la muestra en botón, como estábamos diciendo. La verdad que sí, eso es con esfuerzo, con trabajo, y la verdad nunca, yo algo digo siempre, que nadie le derrumbe sus sueños, es siempre luchar. La verdad que siempre luchar, llevar la vista pegada en lo que uno quiere, y pues eso lo va a llevar, la perseverancia, así es. Te va a llevar al éxito. Y la verdad que yo no soy en una serie de film y televisión, pero me siento muy contento, la verdad, con lo que estoy haciendo. La verdad, como tú decías, hoy en las redes sociales, si usted tiene un sueño, si tiene algo que quiera hacer, pues hágalo. Yo le digo, hágalo, la gente le digo, hágalo. Claro. O sea, si usted, aunque le diga, eso no va a servir, no vas a poder, vos no tenés talento, está feo, está guapo, pero si usted eso es lo que quiere hacer, pues hágalo. Total, no espere. Así que, señores, nuestro querido amigo Carlos Torres, Charlie Flow, pues la verdad fue un placer tenerte aquí en mi canal. Esta entrevista la verdad que la hizo muy emocionado. Parte de nervios porque primera vez que entrevisto a alguien, un personaje de la pantalla,
en Colombia, a través de Telemundo, a través de Netflix, la verdad que, wow, me quito la gorra, eso no me gusta. Me gusta su estilo también, me gusta eso, la humildad, la verdad que a veces la humildad se mide por cómo eres, ¿no? La verdad que gracias por aceptar estar en mi canal y esperamos que no sea la primera ni la última, decimos, y a seguir disfrutando de la serie. Gracias. Y a los que no se han conectado todavía con la serie, conéctense por Netflix, La Reina del Flow, súper recomendada. Si les gusta el reggaetón, si les gusta la música, el suspenso, el drama, la acción, mejor dicho, de todo. Conéctense. Netflix, saludos. La Reina del Flow.